58 ciudades y comunidades en Europa han dado su primer paso hacia un desarrollo urbano sostenible. Actualmente sirven como ejemplo para futuros proyectos de desarrollo urbano y ciudades dispuestas a cambiar sus políticas energéticas. Marc Jetlicka, experto de Lyon, Francia, puede estar satisfecho. En su ciudad, la Unión Europea ha cofinanciado con la iniciativa Concerto la renovación de un antiguo terreno industrial de 15.000 metros cuadrados. Ante todo, se trata de demostrar que cosas que antes se tenían por imposibles, ahora son posibles. Aquí, en Lyon, hemos tenido la oportunidad de mostrar lo que es posible hacer y que los cambios en tecnología, métodos de trabajo y planificación no son nada negativo. Al contrario, son cosas positivas. Esto era, de hecho, una de las principales misiones de la Unión Europea, demostrar que los desarrollos urbanos sostenibles son realizables, asequibles y replicables. Gracias a los métodos de construcción de los nuevos 21 edificios de La Confluence, estos edificios solo necesitan 60 horas kilovatio por metro cuadrado y año. Todo esto ha llevado a Lyon e incluso a Francia a una nueva política energética. El conocimiento, los estándares y las regulaciones de construcción han cambiado. Este proyecto ha supuesto un importante impulso en Lyon, puesto que ha sido la primera vez que hemos construido casas de bajo consumo de energía. Los conocimientos adquiridos de la experiencia de Lyon han llegado ahora a la región y también al resto de la nación. La normativa de Concerto es ahora la normativa general de construcción. Un éxito no solo para Francia, sino también para Europa. Al igual que Lyon, también otras ciudades se benefician de la iniciativa de Concerto. Si lo viéramos de forma radical, se debería motivar por igual a todos los negocios y otros establecimientos que salgan al paso, diciéndoles, señores, las cosas así no se hacen. Deben hacer algo. ¿Podrían apagar eso y con ello podrían ahorrar tanto? Es muy fácil, solo es cuestión de empezar. Para mí es un ejemplo maravilloso de cómo se puede planear a largo plazo y de forma ecológica. Este es un lugar en el que definitivamente podríamos vivir mi familia y yo. Estaré encantada de trasladarme aquí. Estos proyectos de ciudades verdes son muy importantes para poner en marcha una dinámica de innovación e iniciar también proyectos de demostración. Y para ayudar a, incluso a la decisión política. De hecho, nosotros vamos más allá. Hemos firmado el Pacto de los Alcaldes de Europa, cuyo objetivo es ir más allá del 20% de reducción de estas emisiones. En el caso de Vitoria-Gasteiz van a ser un 26%. Esta cooperación intensiva con compañeros del país y del extranjero es muy enriquecedora y creo que tiene mucho mérito el que la Unión Europea organice estos proyectos. Animo a otras ciudades a que aprovechen estas oportunidades.